Me gusta leer, escuchar el radio, cocinar, hacer manualidades y salir a pasear. Ok, bueno. ¿Y estás estudiando algo en este momento? No, yo no puedo seguir estudiando porque cuando llegué aquí ya tenía yo la mayoría de edad y no pude continuar con mis estudios porque aparte de eso tengo que ir muy seguido al hospital. Fátima Romero. ¿Y cómo te gusta que te digan? Fati. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y estás estudiando? Estoy en la secundaria 320. Ah, ok. Muy bien. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. Oye, Fati, ¿y cuál es tu color favorito? Los que sea. ¿Tú ves? No ves nada. Sí, bueno, veo poquito. Ok. ¿Qué es lo que ves? O sea, ¿ves borroso, ves lejos? ¿O cómo es que ves? Veo lejos o veo mejor. Ok. ¿Y qué más te gusta hacer, Pati, aquí en la casa? Me gusta jugar. Muy bien. ¿A qué juegas? No sé, con algo para entretenerme. ¿Sí? Muy bien. Oye, Fati, ¿te gustan los animales? Sí. ¿Qué animal te gustaría ser? ¿O cuál es tu animal favorito? Los perros o los gatos. Patricia Sarabia Barrios. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y cómo prefieres que te digan? Pues, como sí. Bueno, te voy a decir Luz Patricia. Ay, no. Ok, y Pati, ¿no? ¿Te dicen? Sí. ¿Sí? ¿Y si te gusta? Pues sí. Bueno, muy bien, es lo que hay, ¿eh? Oye, ¿qué color es tu color preferido? ¿Cuánto cuesta? El azul y el morado. ¿Tú no ves nada o sí ves? Un poquito. O sea, ¿eres de baja visión? Sí. ¿Y para ti qué te gusta hacer? Me gusta platicar, me gusta dormir, me gusta escuchar música, me gusta estar con mis amigos. Ok. ¿Y te gustan los animales? Sí. ¿Sí? Si pudieras ser algún animal o alguna cosa, o no sé, algún pensamiento, alguna parte del cuerpo, ¿qué serías? Un pez. ¿Por qué? Porque como que tienen mucha tranquilidad. ¿Mucha qué? Tranquilidad. Ah, sí. Rosaura Moreno Hernández. Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿9? 19. Ah. Ok, ¿estás estudiando? Sí. ¿En qué vas?
en sexto de prepa. ¿Y qué te gusta hacer? Dormir, escuchar música, a veces hacer la tarea, muy rara vez. Escribir. ¿Te gusta escribir? Sí. Ay, qué padre. ¿Qué tipo de cosas escribes? Bueno, más escribo como un diario. Ah, ok. ¿Y cuántos años tienes? Digo, ¿cuál es tu color favorito? El azul, el morado y el rosa. Ok. ¿Tienes algún animal favorito? O... los peces y los delfines. Manitas, el diablo en pañales, el guajojo, el ladrón de cementerio, la jorca de oro, la calle de Don Juan, Manuel, la capilla embrujada, la casa del trueno, la casa encantada, la casa Iberia, la ciguapa, la flor de amate, la leyenda de la manchega, la leyenda de los volcanes, la leyenda del degollador, la noria. Rodríguez. Ok, ¿y de cariño cómo te dicen? Bani o vainilla. Ay. ¿Cuántos años tienes? 8. Bien, ¿estás estudiando o a qué te dedicas? Sí, estoy estudiando. ¿En qué año vas? En tercero. ¿Y te gusta ir a la escuela? Casi no. ¿Por qué, Bani? Porque... no sé. Oye, ¿te gustan los colores? Sí. ¿Sabes cómo son? Sí. ¿Y qué color te gusta más? El morado. Ay, qué bonito. ¿Tú no ves nada o ves poquito? Veo... tengo... sí, 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 sí veo. ¿Ves bien? Sí. Todo. Ok. Muy bien. ¿Y qué más te gusta hacer? ¿Aquí en la casa qué juegas o qué te gusta? Pues juego a veces con las niñas a atrapadas, a escondidas, y a veces nos vamos allá a la azotea a jugar. ¿Ahí qué estudias? ¿Algún instrumento? Canta, percusión, ¿sí? Historia de música y canto. Oh, muy bien. ¿Te gusta mucho la música? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí en la casa qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta comer, jugar. Me gusta jugar.
Milagros Chantal Rojas Márquez. ¿Y cuántos años tienes? 11. ¿Cómo te gusta que te digan, Milagros? No sé. ¿No sabes? ¿De cariño cómo te dicen? Mili. Mili. Muy bien. Mili, ¿cuál es tu color favorito? El café. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que, no sé, siento que es más bonito el café. ¿Sí? Sí, es del color de los ositos, ¿no? Oye, Mili, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en esta casa? ¿Quién sabe? ¿No te acuerdas? No. Ah, muy bien, porque yo no te conozco. Mili, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estudias o qué haces? Voy en la primaria. Okay. ¿En qué año? En cuarto. Okay. ¿Y te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Y aquí en la casa qué te gusta hacer? Jugar. Muy bien. Oye, Mili, ¿te gustan los animales? Uh-huh. ¿Qué animal te gustaría ser? Un gatito. Más 7, sería 5, 6, 7, sería 27. Pero eso es para operaciones básicas, ¿verdad? Básicas. Uh-huh. Okay. Porque hay otro que es para álgebra. Las multiplicaciones se hacen aquí, la respuesta acá de este lado. Ajá. Uh-huh. Porque para la álgebra ya es otro, uno español muy grande, pues, y largote. Ajá. Pero eso sí, súper largote, ¿Pero eso es que en prepa o en...? En prepa, sí. En prepa, ¿verdad? En prepa. O puedes usar dos también, hay personas que usan dos. O hay unos abacos que son como del tamaño de esta...